comienza el Mateur, el programa que trae otra mirada del deporte. Este fin de semana en San Juan, sin dudas, el acontecimiento deportivo estuvo en el Villicum, Albardón, donde se estrenó el autódromo que trajo a la categoría internacional de motos Superbike. Hubo presencia de pilotos sanjuaninos y el mejor de ellos y de todos los argentinos estuvo en el GP3 de las Américas con Carlos Dibu Morales, quien concluyó cuarto el sábado y en la quinta posición ayer domingo. El Dibu, en exclusiva para Almateur, nos contó cuáles fueron sus sensaciones y qué era lo que quería hacer una vez que se bajó de la moto. Bueno, la verdad que he tenido un fin de semana muy positivo. He venido a hacer las modas el día jueves, el día viernes quedé en cuarto y tercer puesto, sábado quedé en quinto y en cuarto puesto, hoy tercero y quinto. Así que muy contento, no soñábamos ni nos pensábamos estar tan cerca de la punta, pero hay que seguir trabajando. Hace muy poco que tenemos la KTM, un mes y medio, y ha faltado desarrollarla. Así que bueno, eso es lo principal, hay que seguir trabajando para la próxima fecha. Pero bueno, esto es para todos los sanjuaninos, el motociclismo, el automovilismo va a servir muchísimo porque vamos a tener un autódromo tremendo para entrenar y para poder desarrollar las motos y entrenar nosotros, ya que a todas las fechas que vamos, vamos a probar las motos directamente al autódromo y siempre vamos con desventaja. La verdad que le mando un saludo a toda la gente que me hacía fuerza ahí desde las tribunas, en las redes sociales, así que totalmente agradecido. Me daban mucha tranquilidad, así que bueno, espero que le haya gustado cómo manejé. ¿Cómo festeja el Dibu ahora? Y ahora me voy a comer un sándwich porque tengo mucha hambre y a descansar un poco porque venimos trabajando hace meses. En los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juan Yerrezuelo es el sanjuanino que continúa en competencia. El integrante de la selección argentina de básquetbol 3x3 tiene una hinchada muy especial y es su propia familia. Ellos nos cuentan lo que sienten verlo a Juan vestir la celeste y blanca. Hay un saludo, un agradecimiento especial. Sí, la verdad que sí, muy especial para su primer profesor formativo, Sergio Cabañas, alias Chivo, como le dicen los chicos, que lo adoran, que le enseñó los primeros pasos en el básquet y también todo lo que fueron los valores, la disciplina, el compañerismo, el respeto. Realmente una gran persona y le tenemos un cariño inmenso a él. Seguimos en contacto y le mando muchísimos saludos. Y Juan, Javier y toda la familia lo adoramos, lo queremos. Y muchas gracias a él, estamos acá. Cuando la familia estaba viendo si se venían todos a Buenos Aires por ver si Juan continuaba la carrera acá, ¿lo charlaron, lo sondearon para saber cuál era la opinión del Chivo? Sí, mi marido habló mucho con Sergio y sí, se dijo que Juan tenía mucha proyección, había que trabajar mucho, pero que era un chico con mucha proyección a futuro. Y que sí, que tal vez por ahí no, en San Juan no estaba bien explotado el básquet y sí, nos apoyó muchísimo. Y se alegró muchísimo también que pudiera Juan salir y experimentar otra forma de jugar el básquet. Así que sí, siempre nos apoyó y lo apoyó a él sobre todo. En nuestra sección Un Día Almateur, nuestro protagonista de hoy es Francisco Álvarez, el futbolista de San Martín que fue sparring en Rusia 2018. Soy Francisco Álvarez, juego en San Martín de San Juan y bueno, mi día de almateur empiezo en la mañana a las 7 levantándome y a veces me levanta mi mamá, a veces me levanto yo y ahí mi mamá me hace el desayuno, siempre café con leche o leche, siempre acompañado con galletas y ahí ya me voy a entrenar, siempre me pasa con un compañero, Fran Matia.
un solo un buen gesto. Entrenamos, vuelvo esperando, bueno, siempre me espera mi mamá, a veces está mi hermano, si es que está trabajando, ¿no? Y nada, y ahí espero el almuerzo, jugando al juego, estoy jugando siempre al Free Fire. Mordida al suelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó, y era mi lujo. Espero el almuerzo y después termino de almorzar, me quedo un ratito también con el celular. Y ahí descanso más o menos siempre de 2 horitas o depende, si muy pocas veces hacemos doble turno, así que algo puedo descansar. Y después siempre, alguna vez en la tarde me voy al teatro a tomar mate y nada, después siempre me quedo en casa. Esto es todo por hoy. Mañana hay más Almateur para seguir vibrando junto al deporte sanjuanino.